Palabras de vida desde la misión. Homilías del padre Christopher Hadley. El pasaje evangélico que nos propone la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Cuando he leído hace un momento este pasaje evangélico, me ha venido espontáneamente a la memoria una exhortación apostólica preciosa que recuerdo haber leído en mis primeros años de seminario, de San Pablo VI, del Papa Pablo VI, que se titulaba Gaudete in Domino, alegraos en el Señor. Yo os animo a que lo busquéis en internet, es breve y es una lectura preciosa, llena de intuición evangélica. Y en medio de tantos sufrimientos y tragedias como había en aquel tiempo, este gran Papa escribe el único documento del que yo tenga conocimiento íntegro dedicado a la alegría cristiana. Es el único Papa que ha escrito un documento oficial de la Iglesia dedicado íntegro a la alegría. Y fijaos cómo toma el título de esta exhortación apostólica de las palabras del apóstol San Pablo a los filipenses. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, estad alegres, el Señor está cerca. ¡Qué palabras tan bonitas! Los cristianos, que duda cabe, iremos siempre, a lo largo de los siglos, a contracorriente de la humanidad. Cuando la humanidad está alegre, nosotros estamos tristes. Cuando la humanidad está triste, nosotros estamos alegres. Pues por una razón muy sencilla, porque lo que le alegra al mundo no nos da a nosotros ninguna alegría y lo que los alegra a nosotros es necedad para el mundo. Por eso Jesús, cuando dice, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo esté alegre. El mundo se alegra por cosas transitorias, pasajeras, caducas, que son de un momento. Duran lo que dura un partido de fútbol, una fiesta, una celebración, una noche de bebida, un rato entretenido entre amigos. Tiene un comienzo, tiene un recorrido y tiene un fin casi siempre muy rápido y a veces triste, vacío, anodino, trágico. Qué poca cosa, qué poca alegría es la alegría del mundo, qué poca alegría es la alegría mundana. Y vosotros estaréis tristes, ¿por qué? Pues porque eso no os da alegría, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. ¿Cuál es nuestra tristeza más grande? Decía un autor que tenía tanta sabiduría, la única verdadera tristeza es la de no ser santos. La causa más profunda de por qué no somos felices es porque en el fondo no queremos ser santos, no nos tomamos en serio la llamada a la santidad, no estamos dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús por la senda estrecha. Por eso deberíamos de pararnos a pensar preguntas muy sencillas, pero verdaderamente esenciales. La primera pregunta que me viene a la mente, ¿yo soy feliz? Yo, en este momento de mi vida, ¿es el momento más feliz de toda mi vida? ¿Puedo decir que nunca he sido tan feliz como ahora mismo? ¿O soy capaz de volver la mirada hacia atrás, la vista hacia atrás, y con nostalgia recuerdo otras épocas mucho más bonitas, mucho más felices, mucho más alegres? ¿Puedo decir que según he ido avanzando en la vida cristiana, he ido creciendo en intimidad con Cristo, en amistad con el Señor, he ido creciendo en santidad, he ido dejándome transformar por la gracia divina, he ido creciendo en alegría? Y además una alegría serena, estable, llena de paz, no bullanguera, no estridente, no. Una persona que siempre está alegre. Yo lo que comunico de mí, lo que se irradia de mí, hacia mis feligreses en mi parroquia, hacia mi marido, hacia mi mujer, hacia mis hijos, ¿qué piensan los demás de mí?
que soy una persona alegre, que soy una persona muerma, que soy una persona aburrida, que soy una persona sin chispa, sin entusiasmo, sin empujes, sin ideales. O al contrario, me ven una persona arrebatada, me ven una persona entusiasmada, me ven una persona llena de ideas, llena de proyectos, lleno de ansias, lleno de anhelos. ¿Quién soy yo? Pensemos en las palabras del gran místico español San Juan de la Cruz, que he citado tantas veces. ¿A dónde te escondiste, amado? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Es decir, la tristeza más honda del cristiano es que no posee plenamente a Jesucristo. Yo me atrevo, pero sí que desde luego en esto estoy simplemente repitiendo palabras que le escuché al venerable José Rivera, sacerdote diocesano de mi diócesis, que fue mi director espiritual y de muchos como yo, que él decía que esas palabras que se dicen antes de la bendición del Santísimo, les dice Señor el pan del cielo que contiene en sí todo deleite, él decía, en un sentido es cierto y en un sentido no es cierto. Es cierto porque, por supuesto, que la Eucaristía, el pan del cielo, es Jesucristo, que es el deleite supremo del cristiano. Pero, en otro sentido, no son ciertas esas palabras, porque la Eucaristía necesariamente no puede satisfacer el corazón de la persona, porque lo que el corazón de la persona quiere es ir al cielo y ver a Jesús. Y en la Eucaristía no se ve a Jesús, se cree en Jesús y se espera en Jesús y se ama a Jesús, que está realmente presente, pero en la fe y en la esperanza. Y yo lo que quiero es verlo. La amada, cuando corre hacia la amada, al amado, es porque le ha encontrado. Si la amada no conociera al amado, ¿cómo iba a sentir esa ansia de amor, ese anhelo por salir corriendo tras de ti y eras ido? Salí tras ti clamando y eras ido. Pues entonces, si el amado ya se ha encontrado con la amada experimenta que el encuentro con él en esta vida es insatisfactorio. Por eso la alegría cristiana solo se da plenamente tras la muerte. La muerte es el comienzo de la felicidad para un cristiano adulto, para un cristiano maduro. Nunca seremos felices porque diremos en la salve en este valle de lágrimas, pero de este valle de lágrimas no se quiere marchar nadie. Y más vale malo conocido que bueno por conocer, como dice el viejo refrán, que es bastante anticristiano. Y sin embargo, mucha gente vive así. Y muchísimo creyente, y muchísimo cura, y muchísima monja, y muchísimo cristiano no tiene ningún interés, ni ningún deseo de morirse, ni de irse al cielo, ni de ver a Jesús. Pero dice, también vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. ¿Cuándo se va a alegrar mi corazón de verdad? Cuando vengas de nuevo en gloria, cuando me encuentre contigo, cuando pueda verte cara a cara. Yo hasta que te vea cara a cara, no voy a ser feliz. Mirad, hay un párrafo de esta exhortación apostólica que me gustaría compartir con vosotros, que es, a mí me parece que es maravilloso, es cuando habla de la alegría cristiana en el Nuevo Testamento, y dice así: nadie queda excluido de la alegría que reporta el Señor. El gran gozo anunciado por el ángel la noche de Navidad lo será de verdad para todo el pueblo, tanto para Israel, que esperaba con ansia un Salvador, como para el pueblo innumerable de todos aquellos que en el correr de los tiempos acogerán su mensaje y se esforzarán por vivirlo. Dice el Papa, hagamos ahora un alto para contemplar la persona de Jesús en el curso de su vida terrena. Ha experimentado en su humanidad todas nuestras alegrías. Él palpablemente ha conocido, apreciado, ensalzado toda una gama de alegrías humanas, de esas alegrías sencillas y cotidianas que están al alcance de todos. La profundidad de su vida interior no ha desvirtuado la claridad de su mirada ni de su sensibilidad. Admira los pajarillos del cielo y los lirios del campo. Su mirada abarca en un instante cuanto se ofrecía a la mirada de Dios sobre la creación en el alma de la historia. Él exalta de buena gana la alegría del sembrador y del segador, la del hombre que halla un tesoro escondido, la del pastor que encuentra la oveja perdida o de la mujer que halla la dracma, la alegría de los invitados al banquete, la alegría de esa celebración de bodas, la alegría del padre que cuando recibe a su hijo al retorno de una vida de pródigo,
la de la mujer que acaba de dar a luz a un niño, estas alegrías humanas tienen para Jesús tanta mayor consistencia en cuanto son para él signos de las alegrías espirituales del reino. Alegría de los hombres que entran en el reino, vuelven a él o trabajan en él. Alegría del Padre que los recibe. Por su parte, el mismo Jesús manifiesta su satisfacción y su ternura cuando se encuentra con los niños, deseosos de acercarse a él, con el joven rico, fiel y con ganas de ser perfecto, con amigos que le abren las puertas de su casa. La felicidad mayor es ver la acogida que se da a la palabra, la liberación de los posesos, la conversión de una mujer pecadora y de un publicano como Zaqueo, la generosidad de la viuda. Jesús se siente inundado de una gran alegría cuando comprueba que los más pequeños tienen acceso a la revelación del reino, cosa que queda escondido para los sabios y prudentes. Por eso, mis queridos hermanos, yo os animo a una alegría muy particular, a una alegría muy especial. Es la alegría del perdón. Y esto es obra del Espíritu Santo. Donde hay unidad, está presente el Espíritu Santo. Donde hay división, donde hay pecado, donde hay amargura, donde hay ofensa a Dios, ahí no hay alegría. Por eso yo os animo a que seamos todos colaboradores en la obra de la reconciliación. Dirá en otro lugar San Pablo, dejaos reconciliar con el Señor. Os lo repito, dejaos reconciliar con el Señor. Por eso este es un gran tiempo para hacer una buena confesión, para prepararnos al Espíritu Santo, para prepararnos a su venida. Por eso, reconocer humildemente nuestros pecados, invitar a otras personas a confesarse, anima a tus hijos a que se confiesen, que se preparen para limpiar el corazón y pueda venir en plenitud el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida, que es el que procede del Padre y del Hijo, que es la vida de la Iglesia, que irradia su luz radiante sobre toda la creación. Os animo a reconciliaros con Dios, al perdón de los pecados. Si sabes de una persona que está muy alejada de Dios, no te desanimes, no te desanimes. Sigue insistiendo, sigue invitándole. Tú no sabes si esta vez va a ser cuando te diga que sí. Invítale a misa del domingo, invítale a confesarse, invítale a un retiro. Invítale a que venga a colaborar contigo en alguna obra de caridad que estés haciendo o de ayuda a pobres. Hay tantas maneras tan bonitas de volver a acercar a los hombres a Dios. Pentecostés es una gran llamada a volver a nuestra casa, que es la Iglesia. ¿Por qué no invitas a alguien a que vuelva a casa por Pentecostés? Que el Espíritu Santo inunde su corazón de alegría. Pero os aseguro que nadie va a volver a Dios, ni a los sacramentos, ni a la Iglesia, si no ven que tú y yo somos hombres que llevamos dentro una explosión de alegría, que irradiamos alegría y que somos la alegría de la casa, la alegría de la parroquia. Si eres religiosa, eres la alegría de tu comunidad, eres la alegría de tu presbiterio. Que la gente se alegra cuando tú estás. Yo lo vi tantas veces con don José Rivera, con el Papa Juan Pablo II, con la Madre Teresa. Cuando ellos estaban, había tanta, tanta alegría a su alrededor. Yo recuerdo la alegría que creí que se me iba a salir el corazón por la boca el día que conocí a la Madre Teresa. O sea, yo creí que a mí me explotaba el pecho, me explotaba el corazón en el pecho de la alegría que tenía. Que literalmente salí del convento de las monjas dando saltos por la calle. Brincaba, no era capaz de caminar, de la alegría que tenía de haberla conocido. Eso es lo que produce un cristiano maduro, adulto, en los umbrales de la santidad, un torrente de alegría, un torrente de santidad, un torrente de gozo. Que tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, seamos testimonio de alegría, esa alegría que no puede dar el mundo, que solamente la puede dar Jesucristo y que solo será plenamente nuestra cuando veamos el rostro de Jesús, el más bello de todos los hombres, y le veamos cara a cara.